Hola, hola, hola. Hola, estimados amigos. Uy, salió ese cangurito ahí. A ver, todavía no me ven, pero ahorita mismo ya me van a ver. Exactamente, ahí estamos. Solo que esta cosa está un poquito arriba. Por ahí. Por ahí creo que me ven mucho mejor, pero creo que está muy arriba. Bueno. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de este curso súper chévere que nosotros tenemos de la Legión de Artistas. El día de hoy vamos a hacer algo súper chévere. Ya vieron algunos en la miniatura y en la descripción. ¿Sí? Así que, a ver, no sé, tengo un eco por aquí. Ah, ya, ya sé qué es. Ya. Súper. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una bailarina. Vamos a hacer el tema de un dibujo que me habían ya pedido al Instagram. Ya veo que me pidieron. ¿Qué más? Me pidieron una Catrina. Me pidieron que dibujemos anime. Ya, todas esas recomendaciones. Se las guarda y se las pone en la cola, dependiendo qué tiempo tengamos y cómo está la cosa, para poder realizar las clases. Listo, todavía siento que la cámara está muy arriba. A ver qué pasa si hago esto. Allá es como el zoom. Ya bueno, no importa, ahí estamos. Pero ahí estamos listos y dispuestos para ir avanzando. Pongo mi celular en silencio. Entonces, les voy a saludar, estimados amiguitos. Ya tengo la clasecita, pero esta hermosura. Miren, no se ve. Bueno, ya le van a dibujar y ya van a ver qué es. Es una sorpresa, amigos. A ver, les saludo. Un saludo para Juliana Gordillo, Canal Elemento Tierra, Doménica Segovia, Canal Elemento Tierra otra vez. Hola, Dana Sosa, Gaby Ceballos. Juliana Gordillo, canal. Ah, ya, este ya leí. Amigos Boris, profesor. Siempre cuando me toca con usted, me toca educación física. O sea, está sudando. Gaby Ceballos, debería empezar ya, profe. Sí, siempre empiezo a las 5. Les doy 10 minutos para que se conecten los que quieran llegar y arrancamos. Hay que esperar. Catalina Aldaz, hola. Ah, Catalina Aldaz me escribió al Instagram. Muy buenas tardes, Carmita, dice. Lista para la sorpresa del nuevo aprendizaje. Gracias a todos por compartir este maravilloso tiempo. Chévere. Gracias, gracias, Carmita. Les invito, estimados amigos, que ustedes también compartan este curso para que llegue más gente, para hacer más grandes nuestra legión de artistas. Así que sería muy chévere que me sigan en todas las redes sociales. Esta parte de aquí abajo que dice Chenga Larza y que está el Instagram y todo eso, creo que voy a cambiar, ¿no? Ya no me dejó de gustar. Así que ya voy a hacer un diseño chévere y para esta cosa de acá, este cuadro también. Ya estaba tratando de diseñar algo para que se vea un poco más como una especie de un cómic. Entonces ya están avanzando los diseños, solo que no le avancé a subir por las clases de la mañana. Pero bueno, más saludos. Mónica Maza, Araceli, que está Mohamed. ¿Quién más? ¿Quién más? Paula Andrango. Profe, podemos dibujar un alien mitad robot. Ya, mándame al Instagram. O esperemos un ratico. Ya vamos a eso. Sí, sí me gustaría. Está chévere la idea. Mónica Maza, amigos Boris, Diego Sebastián. ¿Quién más? Gabriela Dávila, buenas tardes, dice Mónica Maza, Diego Sebastián Gómez, profe. Si seguimos el curso, cuando ya se pueda salir, ¿dónde va a ser la clase? A ver, ¿cómo? Profe, si seguimos el curso, ¿cuándo vía se puede salir de dónde va a ser las clases? No entiendo, pero bueno, creo que es si van a salir cursos presenciales, parece que dice eso.
No, voy a tratar de sacar mis cursos en línea siempre. Todos los cursos en línea. Ya estamos sacando cursos de técnica de lápices de color, técnica de acuarelas, técnica de tintas, técnica de acrílicos, técnica de vitrales, técnica de... ya se me olvidó. Del dibujo con la medición. Se han visto que los artistas hacen esto. Y miden. Y hacen así y así con la punta para acá. Y miden y dibujan eso. Eso también voy a enseñar un curso de paisajismos. Entonces, va a ser una sección del canal eso. Estamos armando una web para lanzar esos cursos. Entonces ya empezaron las grabaciones. Va a ser súper chévere. Técnicas manuales más que todo. Y a futuro vamos a sacar cómo ilustrar en digital. Voy a sacar un curso de eso. Otro curso va a ser de ilustración sobre fotografía, edición de video, animación y un montón de cursos. Por lo menos pienso sacar hasta fin de año por lo menos dos cursos, por lo menos mínimo. Y el siguiente año pues ya seguiremos sacando, pero la meta es 10 cursos. Y también quiero sacar el tema de, porque dentro de mi trabajo tengo varios profes amigos. Entonces hay un tema que es cómo tomar fotografías profesionales con celular. Sí, entonces quiero traerle a él acá. Bueno, eso dependiendo igual la gente que quiera. Tengo un amigo que es director de cine, que él puede enseñar fotografía de producto. Y bueno, todos esos cursos son paquetes. Más o menos estábamos viendo cuánto se puede cobrar por esos cursos, pero estamos queriendo... algo muy bajo, algo que sea menor de $15, ¿sí? Para que ustedes puedan tener accesibilidad a eso. Es súper súper interesante el proyecto que se está armando. Y obviamente va a ser dentro de la página web mía. Y bueno, eso es el proyecto que se está armando. Aparte de eso, dentro de la página también quiero hacer una especie de una galería con todos los dibujos de nosotros. Para que ustedes puedan descargar los dibujos hechos, si es que quieren, pueden colorear, pueden imprimir, o sea, va a ser libre de derechos de autor esas imágenes que hacemos con ustedes. Eso también va a haber una sección. Otra sección vamos a tener sobre libros de descarga, porque cada semana vamos a poner libros. Ah, a las personas que compartieron la anterior clase, que les dije, los que compartan les voy a dar un libro. Aún no les doy, pero ya les voy a dar esta semana. Lo que pasa es que me he olvidado. Pero sí, no hay sorteos ni nada. Todos los que compartieron lo de Facebook de la semana anterior, de la clase anterior de Freddie Mercury, van a tener su libro, ¿sí? Eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía que indicarles? Ya, creo que básicamente es eso, nada más. Nada más. Profe, la próxima, a ver, próxima, a ver, profe, para la próxima dibujemos un champi. ¿Qué es un champi? Un champiñón. Déjame googlear. Champi. Ah, no, no puedo. ¿Por qué? Porque no dibujamos cosas que ya existen. Sí, no dibujamos ni Gokus, ni Narutos, ni nada que tenga que ver con algo que ya existe. Cosas nuevas, vamos a crear. Ni siquiera les enseño a dibujar, amigos, les enseño que sean creativos. De hecho, el curso ni siquiera debería ser curso de dibujo, sino curso de creatividad. Estoy emocionada por la clase de hoy, dice Julia Gordillo. Uf, va a estar, pero una joya. Ya vamos a empezar. Primera clase que hago, una bailarina, sí. Un saludo a todos los chicos nuevos. Estamos todos los martes y los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Así que espero que les guste. Ya les voy a seguir leyendo, pero antes ya quiero empezar. Para que no se me vayan a aburrir y me digan, este man solo habla y habla y habla y habla y nada de acción. Así que empecemos ya. Lo más pronto. A ver, déjenme poner un espacio de trabajo chévere por aquí. A ver, a ver. Bueno, mientras tanto, los que pueden compartir el en vivo. Sería súper chévere, sería un regalo que ustedes me hacen a mí. Sería espectacular, amigos, les agradecería un montón. Aquí en el en vivo hay una parte donde dice compartir, ahí pueden compartir en estados de Facebook.
en estados de WhatsApp, en un montón de lados. Así que si es que me ayudan compartiendo, estarían echándome una mano enorme. A ver, aquí le voy a poner al bocetico. Listo, entonces arrancamos. Necesito que por favor todos tengan un lápiz, una hojita de papel o cartulina en el caso de que quieran pintar esto con acuarela, pero yo les aseguro que van a querer pintar con acuarela, esto va a estar un sueño. ¿Sí? Y un borrador, nada más. Empezamos, vamos con lo más básico. Vamos con una, con un circulito. A ver, esperen, déjenme bajarle esto por aquí. Ya. Vamos a geometrizar. ¿Sí? Para los nuevos y para los no tan nuevos, recuerden que geometrizar es sacar las figuras geométricas de un cuerpo. ¿Sí? Eso es geometría. Estamos probando tamaños, estamos probando todo, la geometrización es eso. Estamos probando cosas. Nada más. Uy, ya se me movió esta cosa. Ya. También les invito a que se sigan integrando al grupo de la Legión de Artistas. Es nuestro grupo donde revisamos todos los dibujitos que tenemos. Es donde nosotros publicamos cosas y comentamos y nos hacemos más amiguitos. Y todo eso. Vamos a poner una guía para saber dónde van a ir las cosas. ¿Sí? Y hasta ahí. Ah, no, un poquito más les voy a geometrizar para conversar un poco más. A ver. Déjenme poner la alarmita que se me ha olvidado. Ya. Aquí va a ir ya todo el tema del cuerpo de nuestra bailarina. Ese es el tema de hoy. Hacemos una bailarina. Creo que el cuello me salió muy allá. Porque es una bailarina toda cabezona. Se trata de una mujer, tengan mucho cuidado con no hacer los hombros gruesotes. Solo geometrizo un poquito más y ya. Hasta ahí.
A ver, mientras tanto, les voy a seguir leyendo, amiguitos. Ya, avancen hasta ahí y les voy a seguir leyendo, chicos. Ay, sí, ¿saben qué? Estoy sin lentes. Por ahí. Súper, ahí, a ver. Ah, escríbanme de dónde son, chicos. Los nuevos. Escríbanme, escríbanme de dónde vienen. De qué lugar me están viendo. A ver. Mariela La Tacunga. A ver, ¿quién más? Priscila Albán. Hola, hola, saludos. Y Mae Emily Santa Cruz, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a hacer una bailarina afro. Afro, una bailarina negra, negrita. ¿Qué más? Gaby Ceballos dice una bailarina, chévere. Profesor, ¿qué me recomienda? ¿Algo animado o real para mi mami? En dibujo, algo animado. Porque si es que quieres hacer real, depende cuál es tu nivel. Así que me lanzaría yo por lo animado. Jessy Franco, gracias profe por sus clases. Corazón, corazón. De nada, yo feliz. De hecho, esta es la clase que más me gusta de todas las clases que doy. Y después de esta tengo una de edición de video y animación para redes sociales. Esa ya es para grandes. Dice buenas tardes con todos. Gabo Pérez. Profe, podríamos hacer en la próxima clase una hiena en traje. Sería chéverísimo si me mandas al Instagram. Todo lo que me mandan al Instagram se pone en la cola para hacer los artes. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Sí, porque si es que yo reviso el chat del en vivo, uy, me demoro años. Así que sería muy genial que me mandes al Insta. Y le vemos desde Guayaquil, dice Belén Álava. Hola, profe, Valeria Peña. Hola a todos. A ver dónde estamos. Ya, ahí. Dice, profe, una ballet. A ver, profe, una de ballet afro, bomba. Sí estaba pensando en eso, Yadira, pero no todos son de Ecuador y no todos van a entender. Así que una bailarina de ballet normal, pero afroamericana. Sí. Magu Zapata, hola a todos, dice, hola, hola. Profe, una bailarina afro. Ah, ya, este ya leí. ¿Y caricaturas si podemos dibujar? Sí, estas son. Por supuesto que sí. Yo soy del Valle de los Chillos. Pedro Zambrano se integró. Profe, podemos hacer la próxima un Auron. ¿Qué es un Auron? Auron Play. Y me sale Auron Play. ¿Qué es un Auron? Ah, del juego. No. No, nada de personajes existentes. Porque después no, o sea, incluido a mí, no nos sale. Y después estamos frustrados. Profe, me sale feo. Profe. Y no, no quiero que se me desmotiven, amigos. Yo ya le mandé un mensaje al Instagram. Sí, Catalina Aldaz. Sí, sí me llegó. Era que querías anime. ¿Qué vamos a hacer la otra clase, profe? Primero completemos esta y después nos preocupamos de la otra, ¿ya? Yo soy de Perú, dice. Chévere. Genial. ¿Qué es Champiet? Es de un juego, creo. Si es que yo lo busqué bien. ¿Es un juego o una película? Algo así es. Es una película, creo. Sí, es una película. Es un policía robot. A ver.
Ah, ya, un hurón ha sido, no un aurón, un hurón. Chévere. Auron Play es un youtuber, sí, yo le sigo a él, es chéveras. Yo lo veo desde la casa, dice. Y yo transmito desde la mía. A ver qué dice. A ver, les leo. Dice Jorge Luis. Pro, hice una nave barco. Ah, y todos con B pequeña. Y un monstruo árbol. Ya, mándame a la legión de artistas para de una vez comentarte porque acabo de geometrizar y yo comento todo lo que hay ahí, así que mándame. A ver, los que me envían, de una vez les voy a poner en el grupito. Los que ya quieran enviar la invitación, los nuevos, al grupo de la legión de artistas, entonces chévere. Ah, Facebook ha cambiado el formato. Qué chistoso. O sea, me quedaría con el anterior, la verdad. Uy, ¿por qué se me salió? Ah, sí, ahí tengo el de Pedro Zambrano. Ya mismo les veo, ya mismo. Uy, esos leones están, pero qué chévere. Súper. Ya vamos a comentar. Diego, él es un youtuber de España, ¿no? Sí, Auron Play es un youtuber de España. Catapsion, hola, dice, hola, hola. Ya, seguimos. Seguimos en el proceso. A ver. Entonces, miren, esta parte de aquí tiene que medir casi lo mismo que esta parte de acá. No casi lo mismo, ¿sí? Tiene que ser completamente igual para que no salga un brazo más chiquito, el otro así. Y traten de darle el mismo grosor. Sí, estamos geometrizando. Ah, escríbanme, ¿quién es nuevo? Escríbanme, hola, soy nuevo.
Entonces, aquí vamos a bajar. Con esto que es una cinta. Se han visto que las bailarinas tienen una cintita. Estamos marcando el trayecto del recorrido de la cinta de la chica, de nuestra chica afro. Aquí podemos jugar un poquito con las curvas. Y aún así. Acabo la cinta y me detengo, chicos, por si acaso alguien me dice que estoy yendo muy rápido. Eso. Hasta ahí. Avancemos hasta ahí. Ya, avancen hasta ahí. Escríbanme quién es nuevo. No ha habido nuevos en esta clase. Qué raro, según yo, sí iba a haber. A ver, ya estoy viendo que me están llegando cosas a la Legión de Artistas. Chévere. Ya, súper. Espere, me grita. Claro, ahí te espero, ahí estoy. No avanzo. Sí, empiecen a enviarme a la Legión de Artistas para yo poderles ver. Oh. Ah, hubo hoy día un fuerte sismo en Perú. Los chicos que están en Perú, coméntenme qué tan fuerte fue, cómo están. Hoy en la mañana leí eso. A ver, ya. Ya les quiero.
quiero sacar a los que mandaron aquí a la Legión de Artistas. Que les estoy viendo porque ya son varios. Ah, ya, ok. Ok. Avancemos un poco más y ahí sí ya le saco. Hasta eso, sigan enviando sus fotitos para comentarles, amiguitos. Saben que le terminé ya al video del tiburón. Ya está programado para el día de mañana a las 7, a las, ¿qué horas? A las 5 de la tarde creo que sale. O a las 7 de la noche, algo así. Ya va a salir en el canal. Así que les recomiendo que vean. Le hice con la técnica de tintas con pincel al tiburón que hicimos en la clase anterior. Entonces quedó súper. Ya ahora estoy preparando el Freddie Mercury que le hice con lápices de color. Está igual súper chévere. Me filmé haciendo el coloreado para que ustedes puedan analizar y hacer también. Y también muchísimos de ustedes, pero muchísimos, muchísimos me mandaron los Freddie Mercury. Uf, qué joya. Qué joya. Se ve que les gustó esa clase. Y les gustó mucho porque fueron más trabajos que toda la historia de las clases que hemos estado haciendo. Me mandaron casi todos. Entonces estaba súper bien. Súper bueno. Entonces, si es que ustedes gustan, podemos hacer más dibujos sobre cantantes. Para hacer tipo John Lennon. Para hacer Paul McCartney, Brian May, Slash. ¿Qué cantantes les gusta? No qué cantantes, porque son algunos guitarristas. ¿Qué personajes de la música? ¿Qué cantantes les gusta ya? Si me dicen Bad Bunny, pues dibujamos Bad Bunny bacano, porque a mí también sí me gusta. Pero también obviamente los clásicos son súper. Me gustaría también dibujar el tema de los integrantes de Metallica. ¿Cómo es? No sé cómo se pronuncia el vocalista James Hetfield, algo así es el apellido, no sé cómo se pronuncia. Entonces sería algo chévere. Si les gustó lo que hicimos con Freddie Mercury, podemos hacer con nosotros también. Así sería algo chéverazo. O formar las bandas. Sí, podríamos hacer todos el tema de los Beatles. Y hacer cosas con todos los integrantes, así, chévere. Dice Mae, sigamos dibujando artistas. ¿Qué artista te gusta? Miren, en ese estilo, así como Bob Marley. Uff, qué joya, qué chévere. Madonna, dice Carmita. Sí, podría ser. Kiss. Kiss es un sueño. Súper. ¿Qué bandas de música clásica, o sea, de rock clásico, les gusta, chicos? Michael Jackson también. Sí, es gente súper bien. Michael Jackson, creo que se escribe así, creo que sí. Ya. Avancemos. Es hora. Avancemos, amiguitos. A ver, déjenme poner esto acá. Los cuatro keys, sí. ¿Cómo es ese personaje, el de la lengua? Simmons es el, creo que es el apellido, pero el nombre no me acuerdo. Ya, oigan, esta cosa, pero que me aprieta, pero mal. Tengo las orejas ya planas porque están los lentes, los audífonos, la gorra y todo ahí mismo, y mis orejas están sufriendo ya por estar, bueno, ya sin lentes. Y sí le hago, vamos a hacerle. No. No le hago, no leo. Podemos hacer toda la banda de Queen. Sí, el siguiente podría ser Brian May, Michael Bublé. Ya.
A ver, avancemos. Avancemos. Ya seguimos hablando. Hasta eso, pónganme qué bandas les gustaría dibujar. AC/DC tiene un look, pero buenísimo. Con ese como uniforme escolar. Pff, qué chévere que es el pana. Vamos a hacer otra guía. A ver, déjenme darle la vuelta un poquito a la hoja para poder hacer, porque si no. Justo en la mitad del círculo. Le vamos a poner una guía. No me gustó más abajo. Tiene que ser un poquito redondeada la cosa. Ah, ese es un TikToker. O sea, cualquier personalidad, la verdad. No, no tengo problemas. Pónganse, me dicen. Pero obviamente que no sean. A ver, que no nos vayamos a confundir. Porque van a decir, pero yo siempre le pido a Naruto y no quiere hacer. Porque eso es otra cosa, le estamos cambiando el estilo. Tal vez sí podemos hacer como tipo Naruto o algo de eso, pero con nuestro estilo. Ya, ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Me explico? Ahí sí hablamos ya de otra cosa. Entonces, ahí sí, chévere. Pero igualitos, igualitos, me. A ver. Hacemos guías, guías. Sí, una guía acá para dejar un espaciecito aquí en la cabeza. Entonces, aquí vamos a subir un arco. Y acá colocamos una nueva guía que va a ser donde va a pasar el cabello. Listo. Hasta ahí, avancen hasta ahí. Sí, no me quiero acelerar. Después ustedes me detienen. Como un regaño, pero aguante. Profe, soy Alejo Lisset. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? A ver. Podríamos hacer Dua Lipa, Billie Eilish juntas. Claro, si los demás también quieren. No sé si es que me. En 1 hora y un poco más, casi 2 horas, podamos hacer dos personajes. Creo que uno. Y tal vez en otra clase le hacemos a otro y le juntan después. Ajá, porque si es que me tocaría hacer dos, pues tendría que ser muy flash. Y ahí es cuando ustedes se me pierden, cuando hago muy rápido. Yadira me dice, Bebor, Bebo Yao. ¿Quién es? No le conozco. Bebo Yao. ¿Quién es? ¿Qué canta reggaetón? Ya le vi que es con trencitas y. Pero no le cacho. Pero bueno, podría ser. Katie Angel. Kimberly Loaiza. Los Polinesios. ¡Ah, qué chévere! Sí. Sí podríamos hacerles.
A los tres. O solo las caritas, tal vez, para poder alcanzar. Y sin cuerpo. Y ahí hacemos una composición como chévere. Sí. Gaby Ceballos, súper esa idea. Me gustó mucho. Profe, podemos dibujar a BTS. ¿Qué es? BTS, no, no cacho. A ver, vamos a ver. Ah. Ay, pero todos se parecen, todos tienen la misma cara. O sea, sí, dibujemos a uno. Qué chiste. Por favor, el símbolo de TikTok. Ah. Seguros, quieren hacer el logo de TikTok, ¿eh? No, es interesante. Profe, parece que tiene un sombrero de chef. Sí, tiene que ser como esponjoso. Ya van a ver por qué. Está hermoso, dice. Ya mismo le vamos a acabar el rostro. Solo que estamos esperando un poquito nada más. Michael Jackson. Sí, Michael Jackson es una joya. Sí, me gusta mucho Michael Jackson. Kitty Angel y los polinesios. ¿Quién es? ¡Ah! Sí sé quién es. Katie Angel. A ver, vamos a ver si es que. Si es que es quien creo que es. Ah, sí, sí sé quién es. Sí, cacho. Sí, cacho. A mi hija le gusta mucho a ella también. Beats es una banda. Sí, así veo. Es como. Como asiática. Coreanos no me gusta. Dice Diego. No a TikTokers. A ver, Pablo me dice, suscríbase a mi canal de YouTube. Pero ¿qué onda? ¿Qué haces? Si es interesante, por supuesto. Mae Emily. Santa Cruz, sí, Itali baila. Ah, ya varios me dicen este artista, vamos a ver, Itali. ¿Itali qué? Itali baila. Ah, ah, que tiene un hermano gemelo o algo así. Están igualitos. Qué chiste. O sea, quedaría chéverísimo porque tiene las facciones súper pulidas. Entonces para dibujo queda 10 de 10, este chico Italy baila. Ariana Grande, lo sé. A Kuno. ¿Quién es Kuno? Uy, se ve que yo no sé nada de estas cosas, amigos, porque yo no entiendo. Dejen ver quién es Kuno. Ya, veo que él hace tutoriales de maquillaje o algo así. Ah, Kuno el actor. O Kuno el TikToker. Famosos haciendo la famosa caminata Kuno. Que es como modelo o algo así. Aquí también me sale un jugador de Fortnite como Kuno. El profe confundido. Sí, estoy muy confundido porque no cacho quiénes son. Ya bueno, avancemos, avancemos antes de confundirme más. Vamos a hacerle un pequeño tatú a nuestra negrita. Tiene un corazón tatuado.
Esto lo hice muy arriba. Vamos a bajarlo un poquitito. Está guapa. Vamos a borrar las líneas que no nos sirven. Sí, esto yo le pongo, no hagan ustedes esto, estos garabatos, porque este es pintado, solo le pongo para que sepan dónde tienen que colorear. Acabamos de hacer el rostro y les reviso. Así que ojo, ya sigan enviándome. Ajá. Vamos a hacerle cejas. Esta le vamos a hacer más grande porque no me gustó muy pequeña. Ya. Estamos haciendo el delineado de los ojitos, ¿no? De arriba. Una vez que tengamos estas líneas, pues las sentamos. Vamos a borrar las líneas que ya no nos sirven y ahí me detengo hasta que ustedes me envíen. Envíenme, chicos, porque les voy a revisar. Ya mismo le ponemos las orejitas y todo eso. Eso, ahí está guapa. Ya, ahí me detengo. No voy a avanzar. ¡Oh! Para los que dicen que voy muy rápido. Kuno es un TikToker, dice. Sí, así vi. Así vi que es un TikToker ese chico. Y es como que se maquilla. Sí, le cacho. Bruno Mars, sí, tiene súper buena imagen Bruno Mars, es buenazo.
A Juanda, no, no conozco quién es Juanda. Profe, no es Itali Vegas, es Itali Vargas, a ver. Ah, Itai. A ver, vamos a ver, vamos a googlear nuevamente. Itai. No, sí, el mismo, el mismo. Sí, me salió. Capaz que Google me corrigió y ahí salió. Jumpy, buen dibujo, saludos. Hola, hola, Jumpy. ¿Se parece a Michael Jackson? Sí, por supuesto que sí. Espere, sí, ahí les espero. Ya no voy a seguir. Sigan, sigan ustedes. Valkpin. Dice, creo que deberíamos dibujar algo que a la mayoría le guste. Ya voy a hacer una votación. Creo que hay como hacer votaciones en los futuros, en la Legión de Artistas, para que decidan ustedes. Y seguro que hay como también en Instagram, así que voy a hacer una votación. Y ahí vamos a hacer, tal vez pasando un día un personaje y después otro de la lista, porque hay los pedidos de ustedes también que tengo que cumplir. Por ejemplo, la Catrina ya quería que sea este viernes. Aún no le preparo ni nada, pero ya debería, ¿no? Ya es hora. Entonces ahí vamos a hacer. Así que pongan tres artistas que quieran que ponga votación. Tres. Los tres mejores. Entonces, el que gana de esta semana, de una, le dibujamos el no, pues el viernes, ya para hacer hoy o mañana ya la votación. Pongan tres opciones. Yo les pongo una. Paul McCartney es una. ¿Cuáles son los otros? Paul McCartney joven, pero. Frida Kahlo. Sí, súper. Súper, Frida Kahlo es espectacular. Tiene una imagen, pero brutal. Es buenísimo. A ver, voy a revisarles, amiguitos. Déjenme colocar. A ver, déjenme y le coloco. Y como Facebook cambió. A ustedes ya se les cambió el formato de Facebook, a mí hoy día. Así que tengo que editar un poquito esto para que se vea. Ya, ahí. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el de Ana Belén. Dice, le cambió un poquito la cara. Sí, correcto. Súper. De hecho, lo que yo hago solo es una referencia para lo que ustedes van a hacer. Sí, nada más. Lo que yo te aconsejo es que manos grandes, pies un poco más grandes. Sí, hombros no tan ancho. Porque me da la sensación que te va a salir gigante los hombros. Y recuerda que las mujeres tienen los hombros pegados, súper pequeños. Y pero está bien. Trata de corregir lo que te dije y está. Dana Sosa, así me está quedando. Wow, está perfecto. Súper, me gusta. Me gusta, me gusta. Giselle Valdivia. Uy, casi no veo. Ah, no, pero en otra pantalla se ve mejor. Ya. Genial. Genial, pero no veo las manos. Poquito más grande las manos. Recuerda que este brazo que está aquí tiene que ser del mismo porte de este brazo que está acá. Si te pasas al pelo, pásate, no importa. Pásate, pero tiene que ser del mismo porte. A ver, dice profe, ¿qué tal? Soy Renata. Está bueno. Me gusta, chévere. Chévere, vamos con el de Carmita. Oh, genial.
los hombros un poquito más cortitos, Carmita, porque esto me parece un poquito grande, más pequeñito. ¿Este es de quién? Mohamed. Ya. Chévere, súper. Araceli. Ya, correcto. Correcto. Los hombros un poquito más delgaditos. Está genial. Pedro Zambrano. 10 de 10. Espectacular. Y este otro, un poquito más gruesos los hombros. En cambio, ahí está muy, muy delgadito. Mire, profe, ¿qué tal está? Dice. ¿Quién? Nicolás Gordillo. Está bueno. Las manos más grandes, porfa. Y los pies del mismo porte. Hijo, este casi no le veo. Ah, ya. Ah, ya, ok, ahí estamos. Ahí estamos. Diego Gómez. Me gusta. Está bueno. Giselle Valdivia. Espectacular. ¿Qué dice? Así, profe. Ah, ya. Ah, este ya revisé. Ya, bacán. Pablo Palacios. Ah, digital. Está bueno, pero las manos tienen que ser del mismo porte. Mira, esta está chiquitita y esta está más grande. Sí. Redúceles un poquito el tamaño de los bracitos. Un pelín largos. Porque mira, el brazo es más grande que la pierna. Entonces vamos a corregir un poquitito eso. Este es de Taira. Ya, está bueno. Ah, este ya comenté hace 3 días. Ya, bueno. Miren estas joyas. Profe, ya terminé mi león. Miren, eso es de la clase anterior. ¿Qué tal quedó? Súper. Qué espectacular. Profe, ya pinté mi león. Espero le guste. Oh, claro que me gusta. Hasta el nombre le pintaste. Está chéverísimo. Profesor, perdón, están en exámenes. Ya me pondré al día. Uf. Miren, es de lo que les hablo. Pero todos le sacaron una joya. Miren, ya les voy a indicar, miren esto. ¿Sí ven? Qué chévere, le puso sombrero a Freddie Mercury. Miren, miren, miren esto. Pero es una locura completa. ¿Sí? Chéverísimo. Entonces, a todos les gustó. Y eso me da a entender que sí quieren hacer otro tipo de dibujos como más artistas. Entonces pónganme qué artistas quieren que ponga a votación para poder seguir dibujando, amiguitos. ¿Votación de qué? ¿Votación de qué artista quieren que dibujemos? Eso. ¿Ya? Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando, chicos. Con nuestra bailarinita. Vamos a hacerle la cabeza. Ya, vamos a hacerle un poquito del pelo y después ya le hacemos del cuerpo. A ver, déjenme borrar un poquito por aquí. Líneas que no sirven. Se van. Se van de aquí. Y ya vamos a empezar a darle forma a todo esto. Sí, sacamos puntitas.
Aquí vamos a hacer un mechoncito ondulado. Así. Miren, ahí le hacemos curvas para que se note el cabello ondulado. Recuerden que está con un afro un poco despeinado por la energía del baile. Solo estamos haciendo líneas onduladas por el contorno de la figura que geometrizamos. ¿Sí? Este es el cabello de la chica. Una vez que tengamos estas líneas que asemejen el contorno del afro despeinado, vamos a hacerle
pelitos despeinados, cabellitos. Sí, ahí. Así. Aquí un hito más. Ya, y ahí les espero. Ya le vamos a hacer el traje. A ver, les leo qué más decían. Taylor Smith. Llegamos a Barbie, dice. Puede ser. Puede ser, puede ser. Anderson Massa, ya estás adentro de los de la Legión de Artistas, amigo. Nos pidió la solicitud de ingreso. Ya, chévere. Dibujemos a Pablo Picasso. A Salvador Dalí, mejor, tienen el mejor pinta. Dice, profe, ¿le dejaría hacerse doble hueco a su hija en la oreja? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, pero obviamente explicándole el por qué, o sea, el todo lo que conlleva perforarse el cuerpo, ¿no? Pero yo no le veo algo malo. Y la nariz, sí, pero que tenga edad. Por lo menos que ya sepa pensar un poco mejor. Si es que tiene unos 16 o 17 años, claro que sí, por supuesto. Si es que a ella le gusta, está bien. Pero no le dejaría que se haga en cualquier lado, eso sí. O un amigo me va a hacer un arete, o un amigo me va a hacer un piercing. No, obvio que no. Sino en un lugar bien, sí, porque puede causar infecciones, puede causar muchas cosas. Entonces sí le dejaría que se haga dos aretes en la oreja. Sí le dejaría que se haga un piercing en la nariz, pero si es que tiene la edad suficiente. Porque ahorita mi hija tiene 10 años. Así que no, ni siquiera debería preguntarme porque ya sabe la respuesta. Porque a veces las malas decisiones empiezan por ahí. Porque imagínense, como ya les he dicho la historia de esto, mis tatuajes empezaron con algo chiquito. Porque yo quería ser tatuador y un amigo practicó en mí, yo iba a practicar en él. Y bueno, la historia que ya conocen. Y terminé haciéndome 7 tatuajes gigantes. Y ahora no me gustan. Entonces, mala decisión. No es que acarrea algo malo para mi salud. No. Pero estéticamente se ve mal. O sea, no me gusta cómo se ve. Y por eso es que ya, creo que ya desde la otra semana empezamos con el tema. Ya taparme todo el brazo con un tatuaje más grande. Entonces,
sí, de dejar hacer ese tipo de cosas, pero que piense bien, que piense bien. Y a ver, y a menos tatuajes, y a menos tatuajes, sí debería esperarse un poquito, por lo menos que tenga 18 años y decir, sí, esto voy a tener para toda la vida y me lo quiero hacer, entonces, chévere. Dice, yo me perforé con tres huecos de mi oreja. Chévere. Si te queda bien, pues está bien. Si te gusta, pues bacán. ¿Ya avanzamos o no? Valeria Peña dice profesor. Hola, profesor. ¿Quién tiene perforaciones, chicos? O tatuajes. Aunque no creo que les dejen. Porque la mayoría del curso que siguen son peques. Entonces, si están pensando en hacer eso, esperen un rato, más bien. Dice profe, ¿su hija vive con su mamá o con usted? Ella vive con la mamá. Y yo le veo los fines de semana o pasando una semana, dependiendo. Dependiendo si es que tengo mucho trabajo o si es que ella está ocupada o si es que va a salir con su mamá. Entonces, por ejemplo, esta semana viene hoy y se queda 15 días aquí en mi casa. Entonces, es bien. Así que, o sea, físicamente sí, permanecemos visitándonos todo el tiempo. Ella me visita o yo le visito. Y, o si no, nos llamamos, pero eso sí, todos los días. Todos los días nos vemos por la video. Paula Andrango, yo en la nariz. ¿Cuántos años tienes, Paula Andrango? Cuéntamelo. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Yo tenía uno en la ceja. Aquí, en esta. De hecho, ya todavía tengo los huecos. No sé si pasará un piercing y tampoco quiero saber si es que me pasará o no. Porque ya no lo veo chévere, ya pasó. Pero un tatuaje te quitas y ya. Digo, un arete te quitas y ya, pero un tatú no. Se te queda ahí toda la vida manchado. Dice, mi hermana se hizo un piercing en la nariz y mi tía se perforó el estómago. O sea, el ombligo debe ser, porque el estómago, imagínate. Yo con mis aretitos de la oreja soy feliz, Mariela. Muy bien. Profe, yo no tengo tatuajes porque tengo 10 años y espero que llegues así hasta los 20 o 25. Y después tú decides. Paula 17. Claro, es lo que yo decía. Es lo que yo decía. Si es que tienen la edad para pensar suficiente, pues no hay problema. Si es que eso les gusta, pues chévere. Así que Paula Andrango, bien, chévere. Si te gusta, está bien. Y lo mantienes limpio, porque esas cosas se infectan pero rapidísimo, así que ojo. Es como recién mi hija me dijo, papi, ¿puedo tener las uñas largas? Porque a ella le gusta pintarse. Y le digo, sí, pero si es que yo te veo las uñas sucias, te cortas. Así que ella tiene una higiene súper especial con sus uñas. Ya, profe, hagamos zoom. No, ¿para qué? Ya me voy a hacer uno a los 14, amigos Boris. Un tatuaje, tengo 12. Si es que tus papás están de acuerdo, pues dale, amigo. Solo recuerda que esto te dura toda la vida. Y ya. Avanzamos. Avanzamos. A ver. Vamos a hacerle el turbante.
Y empezamos ya con el cuerpo, amigos. Ay, nos hemos estado demorando, imagínense, 6:30. Ya. Vamos avanzando. Avancemos porque si no después nos quedamos. Déjenme avanzar un poquito con el cuerpo. Y lo hacemos. Sí, miren, líneas guía que representarían los huesitos. Sí. Busto. Aquí en el busto y después le pongo la ropa para que vean, para que no se me confundan, amiguitos. Miren la línea de la faldita. Sí. Vamos a hacerle las zapatillitas también. Ya mismo empiezo a borrar todas las líneas que no sirven y queda más formada. Chicos, un par de minutitos y empiezo a borrar todas las líneas que no nos sirven. Hasta mientras les dé un poco. Borramos las líneas y después revisamos a todos los que me han mandado un mensajito, ¿ya? A la legión de artistas. Yo voy a tener, ¿qué dice? Yo no tengo, pero a los 15 me voy a hacer un piercing en la oreja, dice Marlene. Claro, pero siempre pregunten a sus papás antes si son menores de edad. Siempre es importante eso. Yo cuando sea grande en la espalda me voy a tatuar. Me voy a tatuar el retrato de mi perro Rocky. Segura. Porque falta un año. Chévere. Mi oreja derecha también tengo dos perforaciones y luzco arete pequeño de rubí y otro circonia blanca. Ya, bacán. Ya, voy a borrar todas las líneas que no nos sirven para avanzar. Listo, todo lo que no nos sirve. Chaolín, se va.
Chin, ese brazo quedó medio raro, pero ya le arreglamos. Ya, perfecto. Ahora sí, continuemos con el vestidito de nuestra bailarina. Chicos, hasta ahí el vestidito. 2 minutitos y avanzaré. Ahí está, esta linda me faltó borrarle de la muñequita. Y para hacerle las manitos chéveres. Eso. A ver, mientras les voy a revisar a todos los que me mandaron a la Legión de Artistas para ver qué onda, cómo están. A ver, ahí estamos. Entonces, tenemos el de Shirley Correa. Ya, hazle un poco más esponjadito el cabello, nada más. Está bonito. Chévere, chévere. El busto un poquito más abajo. Sí, está muy arriba. El busto de la bailarina, pelito más abajo. Ya, chévere. El busto un poquito más grande y un poco más abajo. Más abajito, un poquito. Solo un poquito. Esa bailarina chiquitita. Anderson, mi prima. Thaís, Rafaela. Está bueno. Está chéverísimo. Para la próxima, dibujos grandes. ¿Qué tal me quedó, profe? Dice Anderson. Ya, ok, está chévere. No te olvides del turbante. Ya, ok. Profe, bailarina hasta ahora, Carol. Perfecto.
Juli Gordillo. Ya, chévere. Chévere, chévere. Sigamos completándole. Christopher Paredes. Uf, qué joya. Buenísimo ese rostro. ¿Le gusta? Claro que me gusta. Por supuesto que me gusta. De hecho, está súper chévere porque tiene un estilo diferente. Muy bien. Hazle un poco más la cintura, más delgada. Nada más. Ahí vamos, profe, dice. Está genial. Bonito. Pablo Palacios. ¿Qué le parece? Me parece buenísimo. Vamos a hacerle los detalles del cabellito afro. Dome. Ya. Sigámosle detallando. Carmita. Ya, qué chévere. Ya, súper, súper, me gusta. Ah, muchas gracias, Carmita, por invitar a la gente. Muchísimas gracias. A ver, ponle un corazoncito aquí. Pedro Zambrano, ahí está. Ya, están buenos. Se me hace que están muy chiquitos los dibujos. Deberíamos hacerles más grandes. Le cambié un poquito la cara. Ah, este ya revisé. Ya, muy bien. Seguimos. Ahí sí. Miren, ahí estamos modelando ya mejor el cuellito. El músculo del trapecio. Estamos afinando los detalles nada más. Está muy cuellona. Le estoy afinando un poquitín el cuello. Listo, vamos por acá también. Y le vamos a poner un collar bonito, pero después que hagamos esto.
Ya, correctamente. Vamos a hacer un detallito en esta parte de la faldita para que se vea como una extensión de tela por dentro. No sé cómo se llamará eso, pero son como unas faldas que van abajo de la falda. Modelar, mejor dicho, esto bien para ahí empezar el delineado. Recuerden, amigos, que para el delineado lo que tenemos que tener es un bolígrafo, un esferito. Pueden usar un marcador delgado, sí, todo eso pueden usar, que estamos casi por acabar. Los labios tienen que pintarle rojos. Y la chica color chocolate. Sí, por eso le hicimos gruesitos los labios, para que tengan las facciones. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí sí me gustó cómo quedó. Ah, ¿saben qué? El collar. ¿Y delineamos? Sí, delineamos. Aquí le hacemos igual un pequeño encaje bonito. Y está nuestra bailarina, pero hermosa. Avancen hasta ahí. Envíenme, chicos, todos los que llegaron hasta ahí, envíenme por favor porque les voy a revisar. ¿Sí? Mientras, déjenme ir a ver agua en mi botella y regreso y les reviso, chicos. Listo, a ver, ¿qué me dicen? Quedó súper.
A ver, vamos a delinear todo. Ah, no, voy a revisarles. Vamos a ver cómo está lo que ustedes me envían, amigos. Ya, a ver, ya les voy a poner. Déjenme actualizar nada más. Y estamos listísimos. Ahí. A ver, entonces aquí tenemos a Priscila Albán. Profe, ¿qué tal? El primero es de mi hermana y el segundo es mío. Están buenísimos los dos, súper. Chévere. Me gusta. Anderson Massa, ¿qué tal? Ya. Me gusta, está bueno, chévere. El dibujo de Alejo. Ya. Muy bien, Alejo. Vamos a hacer el rostro. Diego Gómez. Necesitamos que la cintura sea más delgada. Esa es la forma. Mira, ahí. Sí, y el busto más grande. De ahí está 10 de 10. El resto. Pedro Zambrano. Ya. Buenísimo. Chévere. Taira Yumikinga. Chévere. Va, relájale un poco los hombros porque está muy, muy musculosa. Quítale las líneas del cuello y de la clavícula, mejor tú, para que no se vea más musculosa. Ya, chévere, este ya revisé. Ya. A ver, voy a seguir delineando. Amiguitos, a ver. Ya. Sí, estamos por ahí. Chévere. Y saben una cosa, estimados amigos, mi cámara acaba de morir. No hay problema, no hay lío. A ver, tuvo, se acabó la batería de esta cosa, no le tomé el tiempo, porque por lo general lo que hago yo es tomarle el tiempo para que concluye la clase sin que se acabe la batería, pero ya pues no importa, seguimos avanzando. Igual ya estamos en la parte final. Eso. Y hacemos todo. Todas las niñitas. Si es que necesitan corregir algo, chévere. Le corrigen de una vez, ya con esto. ¿Sí? En el caso de que ustedes gusten. Entonces, como ven, la idea es que al cabello, no importa si sea lacio, si sea super afro como la chica que estamos haciendo, no importa la forma que tenga, siempre hacer el cabello no pelito por pelito, sino siempre mechón por mechón, o en este caso lo hicimos completo. Porque si esto ustedes ya le empiezan a colorear, ya, ya se nota perfecto que es un afro un poquitito despeinado. Entonces siempre, siempre es importante eso, amiguitos. Tomar en cuenta esos pequeñitos detalles.
Vamos por acá. Pintamos esos ojitos. Okay. A los deditos tienen que darle la forma del dedito, ¿no? No vayan a ser dedos de salchicha.
Estamos a punto de acabar. A punto, a punto. Bueno, y por último, lo más importante, ya saben, es su identidad, amiguitos. Toda la vida, la firma. Ahí estamos. Déjenme enderezar esto y quedó. Ok, para los que le quieren colorear, sería muy chévere que le pongan labios rojos y la piel chocolate. Eso es, estimados amigos, aunque se me fue la cámara, pues bueno, seguimos un poco. La idea es
y que ustedes también lo practiquen, que ustedes también lo realicen. Eso es todo, estimados amigos. Un gusto estar con ustedes en esta nueva clase y nos veremos la siguiente clase. Listo, chicos, que les vaya muy bien.